Good night. Hi, coach. Good night, coach. Good night. I was seeing that some of you have some troubles with the platform, so we are going to try to solve those problems because I know that in some cases we need to clarify some things about the answer. So we are going to try to solve the problems with that we have with the answers, and we are going to complete the knowledge check that we have because you know that tomorrow is the last day of this week, and we need to complete the section one and section two, because it's that part of the job. It's part of the things that we are doing. So we are going to try to solve the knowledge check that we have on the platform. In this case, we are going to begin with the section one, and then we are going to continue with section two. And we are going to see the exercises that we have there and what are the troubles that you have with the exercises. Vamos a tratar de completar los knowledge check, que son los ejercicios que aparecen en la plataforma, porque estaba viendo que hay varios. Mi coach, pero creo que yo ya sé cuál, creo que ya sé cuál es mi problema. Creo que todavía tengo un poquito malo el internet y creo que es porque por la mañana se pone lento el internet y no me deja completar las actividades. Entonces, hoy me llamaron, entonces hoy en la noche, cuando tenga buen señal, ahorita que termine la clase, vuelvo a hacer otra vez las actividades y las completo. Tal vez así ya me presentaré tareas completadas. Ah, puede ser, porque ya las había hecho, pero no le aparecen marcadas. Exacto, Ah, ajá, exacto. Entonces lo voy a volver a hacer porque tal vez creo que es mi internet y no sí, es el de la puede ser. plataforma. Ajá, puede ser que sea por eso, porque a veces no se marcan, ¿verdad? Sí. Algunas de las respuestas. Ok, en el Entonces. caso de algunas otras personas estaba viendo que no les aparece como correcta o no sabían cuál era la respuesta, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con eso. Dígame, Marlene. I don't know if you have a trouble with the speaker because we don't listen your voice. No lo escuchamos. Ah, you have issues with the knowledge part. Okay, we're going to solve this one. Vamos a empezar con las de la sección 1 y vamos a ir pasando por las de la sección 2. Así que no se preocupen, voy a tratar de ir resolviendo esas partes. En este caso tenemos dos de la sección 1. Así que voy a presentarles la sección 1 primero para irlas respondiendo. En este caso, el primer ejercicio o el primer knowledge check tiene que ver con los adverbs, tiene que ver con los adverbios y la posición que tienen estos en las oraciones. En este caso, vamos a tratar de dar las respuestas y de marcar para que ustedes vean también marcadas las respuestas y las vamos a mandar a chequear para que aparezca si están correctas o incorrectas. Entonces, en este caso, tenemos la pregunta, que es la primera que aparece ahí. Do you play sports? Y tenemos la palabra ever. Lo que nosotros vamos a hacer es colocar el ever en el lugar que corresponde. Tenemos tres opciones. Number one, do you ever play sports? Número dos, ever you play sports? O número tres, do you play sports ever? En este caso, en la número uno, ¿cuál sería la correcta? One, two, or three. Número uno, ¿eh? Número uno, ok, tenemos aquí number one. Ahora, en la segunda, sure, I play soccer.
Y tengo mi adverb, twice a week, dos veces a la semana. Sure, I twice a week play soccer. Twice a week, sure, I play soccer. Y sure, I play soccer twice a week. De estas, ¿cuál es la correcta? ¿Uno, dos o tres? Number three. La three, coach. Ah, ok. Three. Number three. Aquí vamos marcando. Cuando las terminemos, le vamos a dar check y vamos a ver cuáles son las correctas y las incorrectas. Luego, número tres. What do you do on Saturday morning? ¿Qué haces los las mañanas de los sábados en este caso? Y tenemos el adverb usually. What do you usually do on Saturday? Good night. On Saturday morning. Número dos. What do you do on Saturday usually morning? Y número tres. What usually you do on Saturday morning? De estas, la correcta es la número one. Ok. One. Tenemos aquí las respuestas. Número uno. What do you usually do on Saturday morning? Muy bien. Vamos con la número cuatro. And it says, nothing much. I sleep until noon. Y tenemos almost always. Nothing much. I sleep until noon, almost always. Nothing much. I almost always sleep until noon. Nothing much. I sleep until almost always noon. ¿Cuál de estas tres es la correcta? ¿Uno, dos o tres? Dos. Okay, number two. Don't worry. Number five. Don't worry. It's you can do it in Spanish or in English. Don't worry. Thank you. Do you do aerobics at the gym? Y tenemos often. Often do you do aerobics at the gym? Do you often do aerobics at the gym? Or do often you do aerobics at the gym? Three. Do you often three. Do aerobics at the gym? Okay, someone said, do you often do aerobics at the gym? And someone said, do often you do aerobics at the gym? So in this case. The number dos. Ah, number two. Ah, yes. Yes, yes, por el do. Por el ajá. Do you, yes. En este caso seguimos. Ajá, seguimos la estructura. You. Muy bien, exactamente. Número dos. Ahora, número seis. No, I do aerobics hardly ever. Y tenemos las respuestas. No, I do hardly ever aerobics. No, I hardly ever I do aerobics. And number three. No, I hardly ever do aerobics. What is the answer? Number three. Okay, number three. Number seven. Do you exercise on Sundays? Y tenemos el adverb always. And it says, do you always exercise on Sundays? Do you exercise on Sundays always? Always do you exercise on Sundays? What is the correct answer? Okay, in this case is number one, you said. Okay. We're almost done because we have just 10. Vamos a las últimas tres. Número ocho. No, I exercise on Sundays. Y tenemos la palabra never. No, I exercise on Sundays never. I never exercise on Sundays. No, I exercise never on Sunday. Letter two. Number two. Number two. Very good. Vamos con las últimas dos. What do you do after class usually? What do you usually do after class? What do you do after class usually? What do you usually you do after class? Letter one. Number one. Okay. Okay, number one. And the last one.
I go out with my classmates about 3 times a week. I about 3 times a week go out with my classmates. About 3 times a week, I go out with my classmates, and I go out with my classmates about 3 times a week. Someone say here, number three. What do you think? Number three. Okay, number three. Vamos a enviarlo. Okay, tenemos todas correctas. En este caso, número uno, do you ever play sports? En este caso, en la número uno tenemos opción uno, número dos, opción tres, número tres, opción uno, número cuatro, opción dos, número cinco, opción dos, número seis, opción tres, número siete, opción uno, número ocho, opción dos, número nueve, opción uno, y número diez, opción tres. Ahora, vamos con el siguiente. That is 1.11. This one. What is this here? Excuse me, coach. Tell me. Tell me. Solo para estar seguro, ¿de qué actividad tiene que estar completa la tarea de esta semana? Es la sección 1 y la sección 2. Ok, sí, ok. Mm-hmm. Perfecto. Thank you, coach. You're welcome. Okay, vamos a resolver acá. Vamos a ver cuál es la parte donde nos da un poco de problemas. Okay, en esta parte lo que nosotros vamos a hacer es complete the following questions and we are going to guide ourselves with the answers. We are going to choose from how often, how well, how good, and how long. Tenemos 4 partes. Son 4 preguntas relacionadas al how. How often, que se refiere a la cantidad o a las veces que nosotros realizamos una acción. How well se refiere también a qué tan buenos somos en algunas cosas, pero no tiene que ver con ejercicios, sino con otro tipo de actividades. E incluso con cosas que nosotros hacemos. How good, aquí sí, qué tan buenos somos en algunos deportes, porque esto ya lo veíamos en una conversación. How good. Y how long se refiere al tiempo. Ahora, tenemos en la primera, volleyball. Estamos hablando de un deporte. Y nuestra respuesta es, I guess I'm pretty good. I often play on weekends. Creo que soy bastante bueno. I often, juego bastante seguido los fines de semana. Ahora, de las 4 que tenemos aquí, how often, how well, how good, and how long, ¿cuál es la que vamos a colocar aquí? How often. How good. Ok, aquí estamos hablando de deporte. Y dice, I'm pretty good. Soy bastante bueno. Entonces sería how good. Ahora, yo coloco how good, pero me falta algo. Me falta algo para completar esa pregunta. Porque no podemos decir simplemente how good at volleyball. ¿Qué tan bueno en volleyball? ¿Do you at volleyball? La persona. ¿Pero cómo lo pondríamos entonces si hablamos de la persona o de la capacidad de la persona para jugar? ¿Pondríamos do How o do le... you play? Are you? Ah. Vamos How más do o... you? Aquí, vamos a poner are you at volleyball? Are you at volleyball? Eso es lo que tal vez nos falta a los que tenemos problemas con esta parte. Tenemos que poner por lo menos 4 palabras en esa respuesta. Aquí ya tenemos una. Are you, it said. Ahora, vamos con la segunda. Dice, spend online. Está hablando de estar en línea. Dice la respuesta. About an hour after dinner, I like to chat with my friends. Más o menos una hora
después de la comida. Me gusta mensajear, ¿verdad? Chatear, hablar con mis amigos. Entonces, estamos hablando de tiempo. ¿Cuál es la opción que vamos a colocar ahí? Often. How often? Eso es para cuántas veces hacemos una actividad. No, sería... No sería how long. Uh-huh. Muy bien, how long. Y en el chat nos dice Marlene, how long do you, que son los cuatro elementos. How long do you spend online? Ahora, vamos con la tercera. Play cards, jugar cartas. Ahí está hablando de jugar cartas. Once or twice a month. Una o dos veces al mes. It's a good way to relax. Está hablando de cuántas veces realizamos nosotros esta acción, que es el jugar cartas. Ahora, ¿cuál es la pregunta? Descartamos how good and how long. Esas ya no las vamos a utilizar. Nos quedan cuáles. How often do you know? How well. Ah. How well how play well. Cards. Play cards. Y how often. Ah, pero en este caso vamos a poner how often. How often do you play cards? Y por último, nos queda how well. ¿Qué otros elementos le vamos a agregar a how well? Do you? How well can you? Porque está hablando de escribir en una máquina o en una computadora. Que también puedes tú escribir o hacer typing, ¿verdad? Entonces, aquí están nuestras respuestas. Así tienen que quedarles las respuestas en esta sección. Para los que todavía no la han completado, pueden tomarle una captura, pueden escribirlo, pueden, no sé, empezar a ponerlo ya directamente en la plataforma para que ustedes ya tengan avanzada esta sección. Les voy a dar 1 o 2 minutos para que puedan hacerlo y luego pasamos a la nueva sección. I know, it's kind of complicated sometimes, don't worry. You're welcome. Cuando tengan esos problemas con la plataforma, ustedes digan, voy a dejarlo hasta aquí, lo voy a anotar y le voy a decir a la teacher, ¿verdad? Mire, yo tengo problemas con esta sección, hagámoslo en este momento, porque tal vez alguien más también tiene el mismo problema. Entonces, nos tomamos nuestro tiempo de la sesión y resolvemos las preguntas y las dudas respecto a la plataforma. Para eso está la sesión también. Coach, tell me. One question. Tell me. En las actividades ahorita que estamos hablando de las actividades que se hacen, mm-hmm. Ya se me había olvidado. Don't worry. Las actividades que aparecen, hay una parte donde cuando uno ve los videos, ve el video mm-hmm. completo, pasa a la siguiente actividad y le aparece como un pequeño texto, ¿verdad? Ajá. Un pequeño texto. En ese pequeño texto, ¿verdad que no le aparece a usted el chequecito? Solo le dan siguiente y ya pasa. ¿O siempre le aparece el chequecito? A ver, en este aquí, los que están arriba. Ah, ajá. Sí, siempre le va a aparecer el chequecito, aunque no lleve una actividad como tal. Lo que pasa es que ya pasó por esa sección y ya la vio. Entonces, por eso es que le marca el chequecito, porque usted ya vio esa sección, ya vio la información que está ahí. ¿Y si no me aparece, coach? O sea, eso es el de los libros. Ah, no hay ningún problema, porque este básicamente es el objetivo que usted tiene para la lección. Pero no hay ningún problema. Con tal de que le aparezca marcado este de los knowledge check, no hay ningún problema. Ajá, porque en la lección 1.5, uh-huh. aquí estoy corroborando, en la cabal, en la primera, en la 1, ajá. Me aparece como lección objects,
Pero no me aparece el chequecito. No, pero no hay ningún problema. Ahí usted solo tiene que enfocarse en que ya lo hizo, ya lo mandó, ya le marcó, le sale esta, así que ya le aparece marcado. Si no le sale marcado es porque no se lo validó. Pero si le sale marcado, no hay ningún problema, porque los otros solo son los objetivos y los videos con la información del tema, pero no hay ningún problema que no le aparezca marcado. Ah, ok. Perfecto. Don't worry. Okay. Ahora, thank you, coach. You're welcome. I know that I help you with this one. I know that it's like, for you, it's good to complete the activities here. Sí, también pueden marcarlos manualmente. No hay problema con eso, pero no les afecta en nada, sino es para que ustedes lleven como el control de qué es lo que van revisando. Ahora, si se fijan, en el primero ya hicimos nosotros las dos knowledge check y nos queda uno, que es este último. This one is a reading exercise. This one is not like you are going to have a punctuation or something like that. This is just like, don't worry. En el caso de que tenga problemas con el internet, usted se puede desconectar porque no es simplemente que usted no quiere estar en las... you can hear. Okay. Okay, give me a second. I know. Okay. In this case, it's related to health and fitness. This is just a quiz to see if you are healthy or not, or you need to change the way you are eating or doing exercise. In this case, I don't know if I can make this one kind of bigger. So in this case, we're just going to check the questions that we have here. In this case, esta es una actividad, no nos va a marcar un puntaje, sino que este es simplemente para que nosotros veamos qué tan saludable estamos. En este caso, we have different questions. They are 11, and we have different points that we need to like make. Vamos a ir sumando básicamente nuestras respuestas. En este caso tenemos how many meals do you eat each day? How often do you eat at regular times during the day? How many servings of fruits or vegetables do you eat every day? How much junk food do you eat? Do you take vitamins? How often do you exercise or play a sport? Which best describes your exercise program? How important is your fitness program to you? Which best describes your weight? How often do you get a physical exam? And how often do you sleep well? Son preguntas que al final nos va a dar un resultado, que es este que tenemos en la parte de abajo, donde dice que de 46 a 55 puntos, we are doing an excellent job. Keep up the good work. Es seguir con el buen trabajo. 31 to 45, it's good, but your health and fitness are above average. En este caso es bueno, estamos sobre la media, pero podríamos llegar a excelente. 16 to 30, your health and fitness are little below the average. Si solo tenemos de 16 puntos a 30, nuestra salud y nuestra forma, ¿verdad? La forma en la que nosotros estamos está debajo del promedio. Y si son 15 o debajo de ese número, we can improve your health and fitness. Podemos mejorar. Pero este solo es un quiz para que ustedes lo tomen en algún momento para saber cómo están, ¿verdad? Con este tema de health and fitness. Y terminamos la sección 1.
Ahora vamos a comenzar la sección 2 y vamos a hablar de past. Vamos a hablar de tiempo pasado. But for this activity, we are going to listen a conversation in which we are going to understand the use of the simple past and also the use of did, that is the auxiliary that we are going to use for this class. So let's go to the video, but I don't know if I am sharing the sound. Give me a second. I need to share the sound because you need to listen the conversation. We're going to listen the first conversation in this case, and it is related to the weekend, the activity that we performed on the weekend. And it's called, did you do anything? But in the image, you can see that it says, did you do anything special? I had a great time. Okay. Se trata de si hicimos algo especial en nuestro fin de semana. Vamos a poner atención a las preguntas y oraciones y cuál es la estructura que están siguiendo ellos para hablar de su fin de semana. Así que vamos a poner atención. Then we are going to make a discussion about the topic and then we are going to have a oral practice. Vamos a hacer una práctica oral, pero ya les voy a explicar más adelante sobre qué. So let's pay attention to the conversation and then we are going to make a little discussion. Hi to all, welcome to section 7. We had a great time. In this session, participants will listen to a conversation between two people and the activities they did last weekend. This conversation will walk us through activities that took place in the past. I really need you to concentrate as we'll begin to study simple past. As you listen to the conversation, write down all the verbs in the past you can identify. Did you do anything special? So, what did you do last weekend, Meg? Oh, I had a great time. I went to a karaoke bar and sang with some friends on Saturday. That sounds like fun. Did you go to Lucky's? No, we didn't. We went to that new place downtown. How about you? Did you go anywhere? No, I didn't go anywhere all weekend. I just stayed home and studied for today's Spanish test. Our Spanish test is today? I forgot all about that. Don't worry. You always get an A. Identify. Okay, here we have the conversation and they are using a specific tense and also a specific structure. In this case, we are talking about the past and we are going to see what are the questions that they are using in this case. So we're going to begin with a very, we can say like, a very, not familiar, but in this case, is, podemos decir que es una conversación bastante casual, la que ellos están teniendo. En este caso podemos denotar que ellos son amigos y también son compañeros. And they are using structures, very specific structures. In this case, they are using questions with a past tense. And also they are using structures or statements with past. En este caso, estamos hablando del pasado y ellos están utilizando preguntas que llevan esas estructuras. En este caso, tenemos la pregunta que lleva la WH question o la WH word what. También tenemos preguntas con el auxiliar did. So in this case, we're going to focus on that kind of information. And we have the first one that is said, what did you do last weekend, Meg? ¿Qué hiciste el fin de semana? Oh, I had a great time. I went to a karaoke bar and sang with some friends on Saturday. Tuve un muy buen tiempo, un tiempo increíble. Fui a un karaoke y canté con mis amigos el sábado. Then it says, that sounds like fun. Did you go to Lucky's? ¿Fuiste a Lucky's? Ahí tenemos otra pregunta con la estructura del pasado, pero en este caso lo estamos utilizando con el auxiliar did. Then it says, no, we didn't. Negative. We went to that new place downtown. How about you? Did you go anywhere?
fuimos a ese nuevo lugar que está en el centro de la ciudad. ¿Qué tal tú? ¿Saliste o fuiste a algún lugar? No, I didn't go anywhere all weekend. I just stayed home and studied for today's Spanish test. No fui a ningún lugar en todo el fin de semana. Me quedé en casa y estudié para el examen de español de hoy. Our Spanish test is today. I forgot all about that. Nuestro examen de español es hoy. Me olvidé totalmente de eso. Don't worry, you always get an A. No te preocupes, tú siempre tienes una A. Ahora, en este caso vamos a enfocarnos en el uso del auxiliar did, así como aparece en la pregunta, did you go to Lucky's or did you go anywhere? Para hablar un poco sobre el pasado, pero nos vamos a enfocar también un poco en la estructura que utilizamos para hablar del pasado. But in this case, we're going to go to the document. I think it is not this one. Give me a moment. I'm going to write the question and we are going to give an answer to that question. Vamos a dar una respuesta a esta pregunta. But let me write the question on the document. Vamos a poner por acá la pregunta. Okay. This is the question. Did you do anything special? Estamos hablando del pasado, así que vamos a contestar esta pregunta, obviamente utilizando verbos en pasado. So, in this case, did you do anything special on the weekend? ¿Hicieron algo especial el fin de semana? En este caso, puede ser incluso quedarse en casa y ver una película. No hay ningún problema. Así que vamos a pensar en nuestra respuesta. Recuerden que tienen que utilizar verbos en pasado. In this case, this is just the auxiliary for questions. And the case that you are using statements, simple statements, you are just going to use the verb in past. Este es solo para la pregunta. Ustedes van a utilizar diferentes verbos para sus respuestas. Así que vamos a tener 5 minutes to think about the answer. In this case, it is 5:33, almost 35, I mean 34. So in this case, we're going to answer this question in 5 minutes to 9:39, 9:14, like that. A las 9:39, vamos a estar dando nuestra respuesta, 9:39, 9:40. That is almost the period of time. Vamos a pensar en qué hicimos el fin de semana y vamos a tratar de ponerlos en un par de oraciones para dar nuestra respuesta. So, let's go. We have 5 minutes and then we are going to give our answer.
Okay, I have some answers here on the chat, so I'm going to read some of them because you wrote your answers here. We have one, and it says, I went to the cinema with my son last week. That is pretty good because you went to the cinema. Then, yes, I did. I go to my best friend's house, and I have a really good time with her. That's pretty good. You have a really good time. Perfect. I went to the church with my family on Sunday. Pretty good. I didn't do anything special. On Saturday, I went to the historic center, and on Sunday morning to church. But you did a lot of things on the weekend. Next one, I watched the Mario Bros. Movie. Oh, very good. In the cinema with my friends. Oh, wow. I stayed at home with my daughters. That is like a great adventure to stay home with the children because they have more energy than us. So I think it is pretty like an adventure too. I went out to eat ice cream with my son. Ah, perfect. On Saturday, I walked with my mom. On Sunday, I visited my aunt and we ate shrimp. Oh, good. I went out to the park in the afternoon with my children. Okay, nice. We have, no, if you, in this case, if you wanted to say the things that you did on the weekend, you can do it. If you want to talk, it's your time to say it. En este caso, los que quieran decirlo, pueden hacerlo. Hay muchos que lo escribieron, pero hay otros que lo pueden hacer de la forma que mejor les parezca. Si ustedes lo quieren decir, ustedes solo abran su micrófono y digan, bueno, yo voy a decirlo o lo dicen de una sola vez, no hay problema. Last Saturday, I went to a restaurant to celebrate my best friend's birthday. Oh, good. And the morning, I went shopping. And in the afternoon, I went to the basketball court. Ah, perfect. I got up. I went to, in this case, you took a bath. You had breakfast. And I went to some bath with my friends all day. Then we went to the volcano to eat at the restaurant. Oh my God, wow. I didn't do anything special over the weekend. On Sunday, we went to church. Oh, okay. I went to a cousin's wedding on Saturday. Oh, interesting. Well, I went to study at the seminar. Also, I study English on Sunday. Oh. And I went to church all day. Very good. I went out with my family. We were visiting Huayua town on Saturday. Oh, I don't know. What is the last time I went to Huayua? I really like that place. And I miss to go there. And on Sunday, I took a relaxing self-care routine. Oh, very good. That's very important, the self-care routine. I went to the soccer play with my father. Okay. On Saturday, I went to eat pizza with my girlfriend and her daughter or your daughter. In this case, on Sunday morning, I went to walk on the town. Okay, very good. I stayed at home the whole weekend and I spent my time with my children and cooked some dishes, then buy some snack and saw some movies. Oh, that is a very good, we can say it's a very good time to stay in home and watch some movies and eat some snack with your favorite people in this case. Very good. You did a lot of things on the weekend. I think in my case, I stayed home, but I went to the supermarket on Saturday. On Saturday, I guess. I went to the supermarket on
Saturday and then I stayed home. I wanted to take a rest because the last week was very tiring. But at the end, I completed all my work because I have a lot of things to do for my other job. In that case, that you know that I am a teacher and I am working with kindergarten. And also I am working with teenagers. So in that case, I have a lot of things to do. So in the weekends, I have a lot of activities to complete for my students. But I took some time to rest and I didn't watch anything. Oh, I watched a movie with my sister. I didn't remember that I watched a movie. And it is an animated movie. It is like, I didn't do a lot of things because I am just working. That is kind of sad. Okay, in this case, when we are using the simple past, we are using verbs in that form. In this case, we have two different kind of verbs. We have the regular verbs and the irregular verbs. And you know that in the case of the regular verbs, we are just going to add ed at the end of the verb. En el caso de los verbos regulares, cuando vayamos a trabajar con el pasado, vamos a utilizar, si son verbos regulares, aquellos que utilizan el ed al final. Ah, you bought new clothes. Okay, very good. En el caso de los verbos irregulares son los que cambian su forma, su estructura, pero hay unos que no cambian, que son iguales, ¿verdad? En el caso del presente y del pasado, pero son ciertos verbos. En este caso, when we are talking about a simple past, we are talking about the actions that happened in the past, in a specific time in the past, but ended in that time. Also, when we are talking about past, we are talking about habits that we had in the past. What we are using, or when we are talking about past, we have a specific expressions that is the I used to. Tenemos una expresión bien conocida en pasado que es el used to, que podemos decirle, oh, you have problems. You can wait a little bit to see if you continue with the problems. Si tiene algún problema, usted puede desconectarse un momento y puede volver a entrar. Tal vez es algún problema de conexión. Ok, en ese caso tenemos el uso del used to, que significa solía. El pasado o la estructura para el pasado lo podemos utilizar para ese tipo de expresiones también, para referirnos a cosas que hacíamos en el pasado y que ahora ya no las hacemos más. Pero sí, hay que saber que el pasado o esa estructura específica del pasado, que es el simple past, se utiliza solo para actividades que ya finalizaron en el pasado. Quiere decir que no hay oportunidades que puedan suceder en el presente o en el futuro, sino que ya terminó y se quedó hasta ahí. Ahora, I'm going to this one and I'm going to... Teacher, tell me. Yo tuve problemas con la última actividad de la lección 2. La 2.13. Sí. Ah, ok. Ya vamos a revisar esa 2.13 para que la puedan revisar ustedes también. Don't worry. Vamos a ver primero la 2.4 para los que no han hecho la 2.4. Ya luego voy con las otras. Solo vamos a terminar esta y luego revisamos las siguientes. So, in this case, we are talking about past. Estamos hablando del pasado. Y dice que vamos a completar la conversación. Las preguntas y respuestas deben estar en pasado. Hay que revisar que estos verbos estén en pasado. En este caso tenemos you come on Saturday. Y tenemos el verbo stay.
Ahora, tenemos claves acá. Did, stayed, or did stay. Tenemos tres diferentes. Uno utiliza el auxiliar did y el verbo en pasado. El otro solo utiliza el pasado del verbo. Y el último tiene el auxiliar y tiene el verbo. ¿Cuál es la correcta? Three. Number three. Ok, porque ahí estamos utilizando el auxiliar. Y en el caso del auxiliar, si utilizamos el auxiliar en pasado, nuestro verbo tiene que estar en forma base o presente. Very good. Number two. What is the best option here? One. Number one? Yes. Okay. Someone said number one, two. Okay. Didn't call and draw. Okay. Number three. Did spend? Didn't. Three. Number three? Three. Three. Okay. Number three. Number three. Okay. Next one. In number four, what is the best option? El two, coach. Okay. Set number two. I mean, it is not number five. Ah, it is number four. In number five, what is the best option? Ignore the answer. It is not like that. What you do? Number one. Number six, we have here. What is the best option? Three. Okay, number three. In number seven, what is the best option? Two. Okay. Did do. Number two. Okay, did and do. Very good. Number eight. And one? Number three. I don't know. One? Okay. I don't know. Number three. I have two number one and one number three. One? Okay, someone said number. Number three. Someone no, said number three. Number Porque three. Está mal escrito. Ah, number three is not correct, yes. The last word. Okay, number three. And one. Number one, okay. Number one. Yes. Okay, okay. Number nine. Esmeralda. Es el two. Number two. Okay. Que te cayó un diente. Last one. Number ten. El one. Number one. One. Okay, number one. Miren, se cayó un diente. Okay, let's check this one. Okay, all of them are correct. Todas ellas están correctas. Entonces, vemos por acá cuáles son las opciones. Number one is option three. Number two is option one. Number three, option three. Number four, option two. Number five, option one. Number six, option three. Number seven, option two. Number eight, option one. Number nine, option two, and the last one is option one. Ahí tenemos las respuestas para este knowledge check. Tell me. Porque en eso se me trabó la plataforma en mi celular y no pude revisar. Porque tengo... La uno. I'm so sorry, no sé si fue mi internet o qué fue lo que pasó, pero solo escuché la número uno. Yes, ma'am. Que si puede repetir las preguntas porque se me fue la señal. Ok, aquí empezamos. Knockout. Oh, wow. Ok. Mentira, Esme. Número uno, opción tres. Número dos, opción uno. Número 3, opción 3. Número 4, opción 2. Número 5, opción 1.
Número 6, opción 3. Esa tenía mala. Ok. Gracias. You're welcome. Ah, yes, ma'am. Ok, let's see. So, in this case, we have then another knowledge check related to the past. But in this case, it is a listening exercise. Es un ejercicio que tiene que ver con escuchar un audio. Y vamos a poner atención. Listen to John and Laura describe what they did last night. ¿Qué estaban haciendo ellos la noche anterior? Luego vamos a chequear cuál es la información correcta sobre lo que dijo cada uno de ellos. Vamos a irnos al audio. Vamos a poner atención a lo que expresa cada uno de ellos. Y luego vamos a dar nuestras respuestas. But first, let me check this one. Ah, it's very easy. I guess it is. So let's pay attention. Listening. What did you do last night? Part A. Listen to John and Laura describe what they did last night. Check the correct information about each person. So, what did you do last night, John? I went to my boss's house for dinner. Really? How was it? Oh, the food was okay, but the people weren't very interesting. They talked about football all night, and I hate football. Then, we watched some boring sports videos. I didn't get home until after midnight. Well, that doesn't sound like much fun. I had a great time last night. I went to a party and met an old school friend of mine. We haven't seen each other for years, so we had lots to talk about. We stayed at the party all night. Hmm, it sounds like you had a much better time than I did. Yeah, I guess you're right. Okay, we have this listening program, so we're going to complete this one. Who had a boring time? ¿Quién tuvo un tiempo aburrido? ¿Laura, John o los dos? John. John, okay. Who had a good time? ¿Quién tuvo un tiempo increíble? ¿Laura, John o los dos? Laura. Laura, muy bien. Ahora vamos con la siguiente. Who met an old friend? ¿Quién conoció, quién se vio con un amigo del pasado? ¿Laura, John o los dos? Laura. Y la última. Who got home late? ¿Quién llegó a la casa tarde? ¿Laura, John o los dos? Both. Ah, both. Ok. Vamos a chequear. Eran solo cuatro, estaban sencillas, ¿verdad? Y ahí está, correcto. En el número uno tenemos a John, en el número dos a Laura, número tres Laura, y en el número cuatro los dos. Ahora, solo tenemos un par de minutos, voy a tratar de ayudarles con esta última. Nos vamos a saltar una, mañana vamos a completar la que nos queda. En esta... ¿Cómo? No se te entendió eso, me volví a repetir. Es que no se escucha bien el audio, se escucha como el micrófono, distorsionado. El micrófono. Ajá. Del audífono. El audífono. ¿Verdad? Sí. No se te escucha, Esme. Sígate, Echa. Ok. Sí. Tenemos a alguien que dijo que tenía problemas con esta parte, que es el último, el 2.13. Es igual un listening, cuatro partes sencillas. Vamos a escuchar a Jason y a Bárbara que hablan sobre sus vacaciones. Vamos, aquí sí vamos a escribir las respuestas para cada una de las personas. Vamos a escribir completa la respuesta y tenemos que poner punto al final. Ahora, vemos las preguntas. ¿A dónde fue Jason? ¿Quién fue o si él lo disfrutó? ¿A dónde fue Bárbara? ¿Y si ella lo disfrutó? Esas son las respuestas que vamos a poner. Entonces, vamos a escuchar y luego vamos a contestar. So, let's pay attention to the audio about Bárbara and Jason.
Listening. Welcome back. Listen to Jason and Barbara talk about their vacations. Complete the chart. Jason, hi, welcome back. You were away last week, right? Yeah, I was on vacation. Where did you go? I went to San Francisco. Nice. How was it? Oh, I loved it. What did you like most about it? Well, San Francisco is such a beautiful place, and the weather was actually pretty nice. Well, that sounds more exciting than my last vacation. What did you do, Barbara? I just stayed home. I don't have enough money to take a trip anywhere. Oh, that's too bad. Oh, not really. I actually enjoyed my vacation. I went to the gym every day, and I lost 3 pounds. Well, that's great. Good for you. Okay, we have the audio here, and now we are going to write the answers. Where did Jason go? ¿A dónde fue Jason? San Francisco. Okay, in this case, we can write San Francisco. And we need to put a period. Vamos a poner el punto. Sí, también podemos poner he went to San Francisco. Hay dos tipos de respuesta. Luego, did he enjoy it? ¿Lo disfrutó? ¿Sí o no? ¿Disfrutó el viaje a San Francisco? Yes. Yes. Okay. Ah, vamos a colocarlo. Yes, he did. Okay. Oh. Okay. Next one. Where did Barbara go? ¿A dónde fue Barbara? She stayed at home. Ah, she stayed home. Vamos a ponerlo completo. She, verbo en pasado, stayed home. Punto. ¿Y lo disfrutó Bárbara? Yes. Yes. Okay. Yes. She did. Okay, very good. Y vamos a ver las respuestas. Oh, number one is not correct. Vamos a completarla con la frase que ponían por ahí. He went to San Francisco. Y lo vamos a enviar. Why not? ¿Le quitamos el punto? It is not. I have the same problem, teacher. Why? Yo tengo un problema así en el anterior, pero es lo que trataba de decirle. Ah, en el anterior. Ajá. Donde uno pone were not o wasn't. Ajá. Ah, es por el. Pero igual se le agregaba, se contraía, eso le se ponía. Decía que si nos podía pero... en eso. La cuestión es que cuando ponemos el apóstrofe, dependiendo de la forma donde se coloque, porque hay uno que es para tildar, que es como el que está más inclinado, ese no lo toma como correcto. Entonces, por eso es que a veces no nos salen correctas las oraciones. Pero no sé por qué sale malo. Entonces, bien. Ese es uno de los problemas que casi siempre hay un error en la escritura. Y si elimina ajá todas las mayúsculas, coach. Ya vamos a ver por qué no nos aparece. Dice yo y no sale. No. No hay un espacio entre la H al inicio. Pues dice que no fue a San Francisco, entonces nos mintió. Un espacio al final de San Francisco. No, sí, en este caso. Después del punto. Ajá. Una barra más gruesa. No, ya no nos aparece. Bueno, el punto es que si fue a San Francisco, solo que no nos reconoce San Francisco, hombre. ¡Qué barbaridad! Solo quita puntos. Sí, pero vamos a ver. Voy a seguir intentando a ver si me la reconoce y yo le voy a escribir en el grupo. Coach, I have a question. Podemos hacer una cosa. ¿Y si tomamos una captura con nuestra respuesta para ese tipo de problemas?
Sí, también sería bueno si a todos les aparece malos y reportarlo, porque le ponemos San Francisco, solo San Francisco, y no aparece como correcta. En la anterior así fueron los problemas que se dio. Ahora también. Ya me la tomo como buena. Solo San Francisco. Y sin el punto. Esta tendría que ser marca. Sin punto. Ya ven. Son problemas que suceden. A mí también ya me lo agarró. Es el momento para ponerla. Y en el anterior. Pero estamos estudiando esos auxiliares, tenemos que utilizarlos. Entonces ese es el problema que tenemos siempre. Sí, porque aparece siempre una. Palabra. No, pero es que en esta tiene las dos opciones. Número. Sí, porque esta tiene las dos opciones. No, tiene solo el nombre o tiene la estructura completa, y ahora solo la agarro con San Francisco. Y una vez que eran los números en números. Ajá. Y en otros eran en letras. Y lo agarraba al revés, sí, ya ha pasado. Ajá. Es que se pone quizás medio sensible la plataforma. Había una pregunta, ¿quién tenía una pregunta? No me dijeron la pregunta. Mi coach. Tell me. Tengo dos, bueno, no es una pregunta. Hoy tengo un problema y una pregunta. Ay, Dios mío, dígame. La tarea, ¿hasta cuándo es más tardar? ¿Mañana? Mañana. Hoy. No, mañana. Ok, esa era mi pregunta. Y 20. Ahorita tengo un problema. ¿Cuál es el problema? Acabo de ingresar ahorita y acabo de mandar las respuestas. Hoy me sale que San Francisco está mala y la 4 está mala. Eso lo arreglamos nosotros dos después, Adonai. Bueno, hay que seguir intentando, porque ustedes ya ven ahí la pantalla y están correctas, están buenas. Solo que a veces la plataforma da ese pequeño problema. Pero sigue intentándolo, yo creo que sí se lo va a tomar como bueno. ¿Y si lo reiniciamos? Semana 1 y 2, Marlene. Sí, es sección 1 y 2 para mañana. Mismo va a ayudar en el 2.11. Sí, mañana le puede ayudar en el 2.11. ¿Y no cómo lo voy a hacer? Solo pone. Mañana. Ahí solo pone where it's not, así como dijo la teacher. Te lo estoy poniendo ahorita en el grupo para que lo veas. Te extrañaba. Como fue que yo lo puse y te lo pasó como bueno. Okay. Bien, allá. Sí, porque si lo hacemos ahorita nos vamos a tardar otros 10 minutos. Bien, y ya queremos ir a dormir. Mañana. A las 8. Ahí está ya, para que lo veas. O sea que todas se tienen que completar. Hay algunas que se tienen que completar hoy. Sí, es que la sección 1 y 2 ya tiene que estar completo para mañana. Por lo menos la mayoría. Si le falta una, no hay problema, porque la vamos a completar. Sí, porque dice a más tardar 20 de abril. Y estamos en 19. Así que para mañana ya tienen que estar completas. No, mañana, pero mañana. Sí, mañana. Es que como ahorita tengo algo de contabilidad y es para hoy. Ah, no, es para mañana. Este es para mañana, 20. Ah, ok. Ok, we are going to end the session here and we are going to continue tomorrow. So have a really good night and see you tomorrow. Bye, everybody. Good night. Good night, coach. Bye-bye. Good night. Good night, teacher. Good night.